En el marco del proyecto La Universidad en los Barrios, Los Barrios en la Universidad, impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación, se llevó a cabo el festejo del Día del Niño, el sábado 29 de agosto, en las instalaciones de nuestra universidad. Vinieron vecinos de Villa Hudson, de Villa Angélica, de varios centros culturales, de algunas organizaciones, de algunas asociaciones, Martín Fierro y demás. La idea de esta actividad es favorecer la vinculación de la universidad con el territorio para que se haga cada vez más accesible la universidad a los chicos, pero también a los adultos. En este marco tuvimos talleres de pinturas, actividades recreativas y deportivas. Los compañeros de la Unidad de Vinculación Cultural han desarrollado distintas actividades, también la Unidad de Vinculación Educativa, y es realmente una fiesta la tarde de hoy. Los niños que asistieron tuvieron la oportunidad de disfrutar del espectáculo de la compañía Wilca Títeres, proveniente de Colombia. Cada porción de esta tierra es sagrada para mi gente. Mi luna, mi gente, mi animales, mi plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El coro de niños de la Municipalidad de Berazategui también brilló con sus interpretaciones. El coro de niños de Berazategui es un coro vocacional en el que cualquier niño puede cantar, no hay ningún tipo de selección por calidad de voz y funciona desde el año 1985 ininterrumpidamente. Por lo tanto, este año estamos festejando nuestros 30 años de actividad. Es muy divertido estar acá porque pasamos momentos muy increíbles encima en el escenario, que es buenísimo. Cantamos, reímos y hacemos mucho más. Es lindo porque estamos con nuestros amigos y nos divertimos mucho.